Los detalles del operativo realizado en el municipio de Castillo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. En el día de ayer, miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en el municipio de Villarriba, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga, propiedad de un tal Dani el Flaco, donde allí resultó detenido el nombrado Alexis Polanco Suárez, 31 años de edad, residente en el municipio antes mencionado, por el hecho de ocupársele una cartera de color negro conteniendo en su interior la cantidad de 73 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 212.8 gramos, 53 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 82.6 gramos, aún no determinado por el INACI. NTN, Yoani Paulino.